Fran Ribó, alcalde de Valencia. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estáis? Fenomenal. ¿Y usted? Molt bé. A punt de començar la primera mascletà, lo qual ja és un indicador de que les falles els tenim així, i per tant estem de festa. És una bona cosa. Usted ha sido el primero en recibir la guía Ser Falleros 2018. ¿Qué le ha parecido? A mi m'ha semblat molt interessant. Cap en la butxaca. Perfectament, i jo crec que pot ser molt útil, i serà molt útil per a moltes persones, per a veure qui fa la mascletà, per a anar veient un poquiu tota la guía. Crec que és molt interessant, està molt ben dissenyada i molt ben pensada. Pues muchísimas gracias. Este año, alcalde, implantan como novedad en la plaza del ayuntamiento medidas novedosas en materia de seguridad que implican desplazamiento de fallas, pero sobre todo calles que se quedarán vacías, recortando el aforo de una plaza que ya de por sí queda pequeña. ¿Se ha llegado a plantear sacar las mascletas de la plaza del ayuntamiento? No, de momento no nos lo hemos planteado, pero lo que sí que quiero resaltar, y que esta idea la llevamos desde hace ya muchos meses, es que para nosotros, para el ayuntamiento, para todo el ayuntamiento, el tema de la seguridad en fallas es un tema fundamental, es un tema que nosotros pensamos que queremos garantizar al máximo. La seguridad absoluta todos sabemos que no existe, pero cuantas más medidas tomes, más segura es la ciudad para todo el mundo. Nosotros pensamos que efectivamente reducimos el aforo, es cierto, pero es imprescindible que en caso de que una persona tenga un accidente cardiovascular, en caso de que hubiera algún problema con algún petardo, en caso de cualquier tipo, es imprescindible que tengamos vías de acceso de las cuales no disponíamos anteriormente. En estos momentos es una medida de seguridad que nos aconsejó la policía desde hace muchos meses, porque los temas los tenemos muy estudiados, y por supuesto yo quiero decirles a todas las personas, a todas las pequeñas empresas que le suponen molestias, lo sabemos, ¿eh? La gente que tiene que retirar, por ejemplo, que tiene que retirar pues las terrazas en un momento determinado, es imprescindible tener una garantía de seguridad. Yo creo, alcalde, que nadie discute esas medidas de seguridad, pero claro, quizá, por ejemplo, trasladarlo al cauce del Turia pues haría que muchísima más gente pudiera vivir la mascletà. Eso ya lo hemos hecho, como es conocido, se ha hecho hace unos años con el tema de los castillos de fuegos artificiales. El tema de la mascletà es el sitio es muy importante también para el sonido. En este momento, nosotros, al menos de momento, no nos hemos planteado esta posibilidad. Alguna mascletà se ha trasladado ya, el castillo vertical, etcétera, pero en principio las mascletas de las 2 del mediodía pensamos que tienen que seguir siendo en la plaza del ayuntamiento. Por cierto, un gran éxito de esa mascleta vertical. Va a ser estupenda. Vaya que sí. Bueno, alcalde, si le parece, antes de dar paso a las preguntas de los oyentes, queríamos hacerle nosotros algunas preguntas sobre algunos proyectos de actualidad. Por ejemplo, el proyecto de Juan Ros de ese gran pabellón. Los tres partidos que componen el gobierno local consideran estratégico este proyecto. Para usted, ¿qué es más importante, la venta del suelo o la concesión? A ver, tots els partits vàrem deixar molt clar en la Junta de Portaveus de Govern l'altre dia de que este projecte el consideràvem un projecte d'interès, de gran interès per la ciutat. Per què? En primer lloc, perquè no disposem d'un centre com el que es planteja, d'un pavelló de més de 15.000, de més de 15.000 persones, per a grans actes esportius, per a grans concerts, per a activitats culturals, etc. No disposem d'això, i això ens impedeix estar en els circuits a nivell europeu i a nivell mundial. Per tant, això és una idea bona, és una idea d'un empresarial, és una idea que nosaltres valorem. Ara bé, això suposa una sèrie de negociacions, una sèrie d'acords, etc. Què és el que em sembla? Pues mire, jo vaig a ser prudent. Jo crec que hem de ser prudents, i crec que en aquests moments avançar coses sense tenir-les detallades, no li vaig a negar que estem parlant, estem negociant, etc., però abans de tenir les coses negociades, jo vull anteposar el que això arribi a bon port, perquè no tots pensem que és positiu, a fer una declaració que després pugui ser contradictori amb el resultat final. Y otro gran proyecto, el acceso norte al puerto, ya ha conseguido que el compromiso de que la entrada a ese hipotético túnel no estaría en el término municipal de Valencia, si me lo permite, bueno, le ha pasado el marrón a otro municipio del Horta Nord. Pero, ¿cómo cree que acogerá la ciudadanía el hecho de que ese túnel subterráneo pase frente a la Malvarrosa? A veure, lo primero que hem de dir aquí, que el proyecto fonamental que hem de veure els valencians és el canal d'accés, l'estació,
i el corredor mediterrani que passa per la ciutat d'una manera clara. Això és el tema prioritari, eh? I volem insistir en aquesta idea. El tema fonamental és este. I per a nosaltres, en cap moment voldríem que el Ministeri de Foment se li ocorriguera pensar, tinc X diners i els vaig a dedicar a l'accés nord i em vaig a despreocupar, com s'ha despreocupat reiteradament el govern estatal, del túnel passant i el canal d'accés i el corredor mediterrani. Per tant, la primera cosa que hem de fer és corredor mediterrani. Després ja parlarem. Nosaltres sí que plantegem, primer, no pot tenir cap afecció als poblats marítims i, per tant, s'ha de fer fora del... Segon, s'ha de pensar en la sostenibilitat del transport, pensar en cas de que hi hagi túnel, quan es puga plantejar, nosaltres pensem que ha de ser un túnel. Li posaré un exemple. Pensat en les coordenades, per exemple, del túnel de pas del Canal de la Manxa, que és només per a trens i on els vehicles pugen damunt de plataformes i van entre. Nosaltres, si algun dia es planteja seriosament este tema, amb recursos, nosaltres apostarem per un tipus d'accés d'este tipus, perquè pensem que el tren pot ajudar molt també al port. Si nosaltres ens plantegem potenciar el tren per al port, automàticament el pes, diguem, dels camions que tenen que circumvalar per baix, etc., disminuirà. I això és un poquiu la posició. Per tant, reitere, primer, el corredor mediterrani i estació de la ciutat amb túnel passant. Després parlem de l'altre tema. O sigui que nosaltres no ens neguem a parlar de l'altre tema, però, per suposat, sense cap afecció als poblats marítims. Vamos a comenzar ya con las preguntas de los oyentes. En la medida de lo posible, le pedimos concisión, al igual que a los oyentes hemos pedido que también sean concisos en las preguntas. Intentem. Solo en esta ocasión vamos a hacer una excepción, porque hay un oyente que en apenas un minuto, y fíjese lo que es en un minuto, analizar la gestión que usted ha hecho del gobierno municipal, pues en apenas un minuto no lo hace, nos lo analiza y así usted puede responderle. Muy buenas, señor Joan Ribó. Señor alcalde, mira, mi pregunta es la siguiente. Yo prefiero un gobierno de izquierdas y social dentro de sus limitaciones presupuestarias. Alabo que, por ejemplo, esta corporación tenga, como se ha podido constatar, unas arcas más depuradas que las anteriores. Afortunadamente, 62 millones de superávit en el 2017. Enhorabuena. Pero pienso que no se está haciendo lo suficiente. Necesitamos mucho más en materia de ayudas al transporte público, en lo que es programas de empleo para la población, sobre todo en pobreza energética y otros sectores con dificultades. Valoro positivamente que se hagan cosas como el carril bici, por supuesto, pero tampoco caigan en las tentaciones de construir grandes edificios para eventos, como se ha hecho erróneamente en el pasado y que nos ha tenido hipotecados para el resto de nuestros días a los valencianos. Por favor, presten mucha más atención a lo que es la política social, aunque sé que se ha hecho un esfuerzo al respecto. Muchísimas gracias, felices fallas, ¿eh? Adiós. Molt bé, moltes gràcies. Jo, en principi, volia dir-li que compartix els seus plantejaments i crec que anem en la direcció que d'alguna forma vostè està plantejant. En cap moment ens hem plantejat fer grans edificis i grans obres, si em permet l'adjectiu, faraòniques. No ens ho plantegem. Si es fa una gran obra, no serà el que ho fa l'Ajuntament, ho farà una entitat privada, pel que dèiem abans fa un poquet. Parla vostè d'ajudes al transport públic. Nosaltres n'hem donat i n'estem donant d'ajudes al transport públic. Tenim concretament el bono per a persones aturades, el bono per a persones joves. Hem facilitat l'accés gratuït als xiquets, crec que és fins als 11 anys, i per tant s'ha avançat seriosament en este tema. Jo sé que s'ha d'avançar més, arribant al transport metropolità, hem d'avançar, estem treballant en aquesta direcció, espero que ens ajudi el govern estatal amb el finançament que fa a Madrid, Barcelona i altres ciutats, però hem avançat d'una manera seriosa. El fet ho demostra de que som la ciutat que més està avançant el transport públic de tota Espanya. O sigui, per tant, hem d'avançar més, però estem avançant d'una manera clara en aquesta direcció. Parla vostè de pobresa energètica, té raó. O sigui, nosaltres hem també avançat en este tema perquè estem donant subvencions per a temes de pobresa energètica, estem treballant concretament amb empreses, però aquest tema sabem que és un tema que no hem arribat a tot on hauríem d'arribar. O sigui, per suposat, tenim limitacions de que no podem arribar a determinats aspectes per la legislació que no depèn només de nosaltres. O sigui, si intentem tocar determinats temes,
a nivell autonòmic o a nivell municipal, automàticament tenim, tenim plantejaments de, per part del govern estatal de que no és competència nostra. I planteja el tema de l'atur. Ahir hem avançat també d'una manera significativa. La meva companya, Sandra Gómez, que diu el tema, està treballant per València Activa, està introduint programes en molts barris que no hem fet tot el que es pot. Té vostè raó. Té vostè tota la raó. I en quant al que em parlava del superàvit, sí, tenim diners, però, claro, no els podem disposar en aquests moments, però s'han fet un crèdit bon, però tinga vostè en compte que aquests diners que a nosaltres tenim de superàvit, com tenen moltes ciutats d'Espanya, li vull dir, perquè no, no som una excepció, són diners que després no podem dedicar, per exemple, a ajudes a la pobresa energètica ni a l'atur, l'hem de dedicar a inversions o a pagar deute. Eixa és la trista realitat que, de moment, el govern estatal ens obliga, que no és, un, no és el que voldríem fer, però és així. Un superàvit que, si se repartiera, saldria 80 euros por valenciano. No està mal, ¿eh? No está mal. Por pagar una buena cena, desde luego. Vamos con dos llamadas que tratan un mismo tema, el botellón de una zona que usted conoce sobradamente. Bon dia. Li parle del barri de la Creu Coberta. Si canviara la ubicació de la discoteca, no serien un poc menys greus els problemes que tenim al barri els divendres, dissabtes i fins i tot algun dijous? Problemes com l'alteració del descans pel soroll i els actes de vandalisme sobre els vehicles aparcats i patis de les vivendes, a més de la brutícia per les restes orgàniques i botelles de vidre, plàstic i bosses al carrer. Moltes gràcies. Està molt bé la senyalització que han fet per als vehicles per aparcar i hi ha més coses així en la Creu Coberta que senyalitzar les pàrquings dels vehicles, eh? Gràcies. Senyor alcalde, soy Elías Sánchez, presidente de la Asociación de Vecinos San Vicente Mártir Boulevard Sur. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué el ayuntamiento no hace que la policía aplique las ordenanzas municipales vigentes contra la contaminación acústica, consumo de alcohol en vía pública y deterioro de mobiliario urbano en la zona de Botellón en la Cruz Cubierta? Y también que me respondiera cuándo se va a ejecutar las obras de ajardinamiento del solar de Torremacana que ganamos con nuestros votos en la participación ciudadana del año 2015-16. Gracias. Bueno, pues ahí quedan esas dos preguntas. Vamos a ver, el tema del Botellón, yo sé que es un tema complejo, ¿eh? O sea, es un tema que está afectando no solamente a su zona, sino también a otras zonas, ¿eh? O sea, de la ciudad de Valencia. Lo que sí que quiero decirles es que estamos entrando desde cuatro concejalías diferentes, ¿eh? La primera, por supuesto, la de policía, que es la que prácticamente ustedes se refieren solamente. Yo ahí sí que la policía está entrando sistemáticamente. El año pasado presentó denuncias contra diversas personas, se han presentado denuncias contra diversos coches y se ha retenido a diferentes personas. Este año 2018 ya hay más de 100 personas que de alguna manera se ha pedido la documentación sobre ellas y se está actuando. O sea, lo que ocurre es que es un problema serio, es un problema que de alguna manera tenemos que seguir avanzando en ello y que también se está planteando desde otras concejalías, como es por ejemplo la Concejalía de Educación, la Concejalía de Sanidad, para juventud, para buscar ocio alternativo y en tema de sanidad, para prevención precisamente de la, yo me atrevería a decir, drogadicción, que es el exceso de alcohol, por supuesto que sí, ¿eh? Yo quiero plantearle también que desde el tema de limpieza, en esta zona concretamente se están dedicando esfuerzos específicos para limpiar todos los elementos que me ha planteado el primer interviniente, concretamente y a ese nivel, pues hay dedicadas personas los días que usted me ha mencionado para que esto se limpie. ¿Que se hace lo suficiente o no se hace lo suficiente? Puedo estar de acuerdo con usted, estamos trabajando en ello, pero debe tener en cuenta que de alguna manera cuando hay una licencia de una, concretamente de una actividad, mientras no haya hechos evidentes, nosotros tampoco podemos cancelarla. De todas maneras, insisto que estamos trabajando en ello,
que es un tema que, por desgracia, no se puede resolver. No es un tema, no es un tema exclusivo de Valencia, sino es prácticamente de todas las ciudades de España, y que no se puede resolver de un plumazo. Ahí no podemos mandar a 3.000 policías, porque sencillamente no los tenemos. Mandamos a la policía que tenemos disponible. El tema del ocio nocturno es un tema todavía a resolver. Hace unos días, de hecho, el síndic de Greuges manifestaba, tras hacer público un informe sobre contaminación acústica, consideraba inadmisible que el 35% de las denuncias más graves por ruido hayan prescrito, se hayan quedado ahí amontonadas. Sí, mire usted, el problema de las denuncias, yo quiero... Ese tema nos preocupa a nosotros también, porque las denuncias graves y muy graves son denuncias que no ejecuta el Ayuntamiento de Valencia. Entonces, nosotros le hemos planteado a la Generalitat que de alguna manera legisle para que podamos nosotros plantear las denuncias. Eso lo hicimos ya en otro tema que hemos resuelto, que es el tema de las famosas multas de los no residentes en la ciudad. Ese tema lo hemos resuelto y es un tema que está dando resultado también y sobre todo en que haya un mayor cumplimiento de las normas. Ahora todo el mundo sabe que si una norma de circulación no la cumple, pues puede tener una sanción y tendrá que pagarla. Queremos llegar a lo mismo en el tema de las multas porque sabemos... En el tema de los determinados centros que no cumplen la normativa, porque sabemos que ante faltas graves y muy graves, pues no es que se sonrían, pero tampoco se preocupan demasiado porque esas faltas graves y muy graves luego no son sancionadas. Estamos trabajando el tema, o sea, quiero decirle, hasta que no tengamos, digamos, la legislación que nos permita a partir de ahora nosotros ejecutar estas denuncias, no podemos actuar. Aquí hemos unido otras dos preguntas que tienen que ver con un mismo tema. Señor Ribó, soy Eduardo Olmos, vecino de Valencia, concretamente del barrio Orriols Rascaña, donde estamos muy satisfechos con toda la renovación de parques y jardines que estamos viendo estos días. Sin embargo, sufrimos el terrible problema de los excrementos de perro, que son muy molestos para los ciudadanos y peligrosos para los niños, que no los distinguen de cualquier otro objeto y pueden acabar cogiéndolos o tocándolos con gran peligro para su salud. Los dueños se creen impunes y tienen poco respeto hacia el resto de los ciudadanos. Me gustaría saber si está prevista alguna medida en la línea de las que estoy leyendo en los periódicos estos días en otras capitales, de registro de ADN y endurecimiento de las infracciones para que esto pueda ser perseguido y mejoremos el disfrute de nuestros barrios y calles. Muchas gracias. Señor alcalde, acabe por favor con los amos de perros incívicos que se cagan y mean en la calle y en los parques. Muchas gracias, por favor. Ha sido muy concreta. Sí, ha sido directa. Muy concreta y muy clara, efectivamente. Bueno, vamos por partes. La primera, yo insistir que en estos momentos hay más casas en Valencia que tienen mascotas que tienen niños. Y por lo tanto, el problema se ha hecho muy grande en poco tiempo. Primer tema. Por lo tanto, no estamos ante casos puntuales, estamos ante un caso, o sea, que es muy importante. Por eso, por ejemplo, el ayuntamiento ha estado creando durante estos 2 años y medio muchos centros de esparcimiento de perros, precisamente para que puedan estar allí, puedan correr, puedan hacer lo que haga falta, etcétera. El segundo tema, en estos momentos el tema de los excrementos de perro no está aumentando, a pesar de que está aumentando el número, está disminuyendo de una manera y eso lo tenemos más o menos medido, etcétera, y lo hemos visto. Hemos puesto papeleras con bolsas y ese tema lo vamos a ir ampliando a distintos barrios y estamos haciendo una campaña, como habrán ustedes podido ver, precisamente de prevención cara a la gente para que este tema se minimice. Se han puesto sanciones, se ponen sanciones, pero yo tengo que reconocer que no es fácil de un excremento deducir que es de este perro y este perro deducir que es de esta persona. Son tres pasos que evidentemente una persona cuando ve un policía, generalmente en uno de los sitios se rompe la cadena y no se puede denunciar. El tema del ADN es algo que se ha puesto en marcha en algún sitio. Sus resultados son dudosos, aparte de muy costosos, y no está claro que den buenos resultados. Yo creo que hay que trabajar en la colaboración de la gente en el sentido, en primer lugar, que la gente cumpla con sus obligaciones. Es una obligación de cualquier persona que tiene un perrito hacerse con los excrementos y tirarlos donde toca. Yo creo que eso está mejorando. Tenemos que hacerlo entre todos. Yo creo que hay que hacer una campaña de sensibilización que estamos haciendo y una campaña también de la gente que aquellas personas que no están respetando estas normas, de alguna manera, pues tengan una presión popular y tengan una presión como estamos haciendo, aumentando también desde la policía. Igual otra campaña para que tengamos más niños.
Yo en eso creo que es una cuestión personal de cada uno y yo no voy a entrar, efectivamente, pero mire usted, hay muchos niños que también lo primero que piden en Reyes es un perrito, o sea, que no nos olvidemos de ese tema. No me hable, no me hable. No nos olvidemos. Sobre este asunto, no sobre los Reyes, sino sobre el pipicán, va la siguiente pregunta. Sí, soy una vecina de la plaza Enrique Granados, número 4, y me llamo María José. Solamente era decirle al señor Ribó que si no había otro sitio donde poner el pipicán, donde molestase menos a los vecinos, puesto que tenemos todo el día ladrando perros, día y noche. No podemos descansar ni ver la televisión y, sobre todo, tenemos unas olores tremendas. Yo creo que deberían de contemplar de hacer un traslado del pipicán a una zona que molestase menos a los vecinos. Muchas gracias. Sí, bueno, nosotros no estamos instalando en este momento pipicanes, en el sentido que se hacía antes como si fueran unos lavabos para perros, por decirlo así, de una manera rápida. Lo que estamos instalando son zonas de amplias, zonas de, dentro de jardines, en donde los perros están encerrados y pueden correr, etcétera, porque nos parece un planteamiento muy superior. El tema de Enrique Granados, pues lo miraremos, o sea, para si hay que desplazarlo, pero en general las zonas que nosotros estamos creando de esparcimiento de perros no están generando problemas de importancia con respecto a los vecinos, sino todo lo contrario. Yo recuerdo que el otro día estuve en el nuevo jardín de Malilla y había una zona de esparcimiento y me encontré con una señora que me decía, ¿cuándo vamos a hacer otro ahí al lado? Digo, bueno, vamos a ver, intentaremos hacerlo pronto, pero de alguna manera nuestro objetivo es repartirlos por toda la ciudad, ¿no? Vamos a la Fuente de San Luis. Buen día, soy Pilar de la Fonteta de San Luis. Señor Ribó, vol dir-me per què l'altre dia van inaugurar el parc infantil del Pai Músico Sapí i han obert diversos carrers i no han obert l'últim tram del carrer que continua carrer Saraco a eixir a Cura Palanca? Gràcies. M'ha pillat, senyora, m'ha pillat, perquè jo, sincerament, en estos moments no li puc respondre en detall, m'ho mire, per la informació que jo tinc, crec que quasi tots els carrers s'han obert, però si diu vostè ser la veritat, sincerament no puc respondre en detall en respecte a aquest tema. Ara, la majoria dels carrers del Pai de la Font de Sant Lluís s'han obert. O sigui, pensava que pràcticament tots o tots, però ho faré mirar. De totes formes, l'alcalde lo mira i li haremos llegar resposta. Sí. Com ja hizo hace un mes con algún otro oyente. El siguiente mensaje es de un oyente que estaba un poco molesto. Buenos días. Vivo por la Plaza Segovia. Allí en ese barrio se ha instalado un autobús número 18 nuevo, más las plazas de parking de motos han quitado bastante sitio para aparcar. Hay un descampado al lado del centro de salud. ¿Se podría habilitar o arreglar para poder aparcar al menos ahí? Está lleno de barro siempre. Bueno, concretamente en la plaza Segovia, yo si no recordo malamente, ahí hem estat fent una... efectivament s'estava aparcant sense cap tipus de control i sí que hem estat habilitant. O sigui, tinga vostè en compte que quan nosaltres plantegem places d'aparcament, sempre, per exemple, al costat dels passos de vianants, una de les característiques que veurà sempre vostè és que en les zones del costat sempre fiquem aparcaments de motos i el motiu és molt senzill, impedir que vinga una furgona, mos aparqui ahí, es perga tota la visibilitat i automàticament. Ahir també haurà vist que hem ficat també zones per a càrrega i descàrrega. Totes aquestes zones poden limitar d'alguna manera les places d'aparcament de vehicles, de cotxes, però a la vegada augmenten les places d'aparcament de motos. De totes maneres, si hi ha una zona que encara es pot habilitar, pues, no tinc inconvenient, ho podem estudiar, perquè nosaltres el que volem és resoldre. No sé concretament si aquesta zona encara es pot, però sí que sé que hem estat fent obres ja per a habilitar places d'aparcament. Generalment, quan s'habiliten, alguna plaça es perd, perquè hem que fer-ho segons una sèrie de criteris, fer-ho per a motos, fer-ho per a càrrega i descàrrega, i alguna plaça es perd, però això és una cosa raonable, perquè també volem tenir comerços de proximitat i aquests comerços tenen que poder-se proveir i necessiten zones de càrrega i descàrrega. Seguimos en Radio Valencia con una pregunta que llega desde Tendetes. Hola, buenas tardes, señor alcalde. Soy una vecina de la calle Mauro Guillén, número 2. Mi queja es que cuando llueve hay parte de esta calle que el agua se queda estancada, con el consiguiente perjuicio de los vecinos que vivimos en bajo y vivimos en piso. Muchas gracias. Bueno, quan plou, per desgràcia, sempre hi ha...
sempre hi ha algunes zones que s'inunden, que s'encharquen, no d'una forma greu, perquè això sí que ho estem seguint, però vostè, a veure, jo sé que en estos moments ha plogut estos dies, imagina que hi haurà algun problema, igual que hi haurà en algun solar d'estos que no estan tancats i que està encharcat en estos moments, però tinga vostè en compte que és una cosa relativament normal. De totes maneres, mirarem este tema i veurem si se pot donar una, si se pot donar una solució. Però entenga que s'encharqui un poc un carrer quan plou és una qüestió prou habitual. Però nos queda tiempo para alguna pregunta más de los oyentes. En esta ocasión no es la primera vez que se lo preguntan. Buenos días. Quería preguntarle al alcalde sobre el tramo de San Vicente que hay entre la Plaza España y San Agustín. Se han cortado ahí dos carriles que en principio parecía que iba a ser para el carril bici, pero no se han habilitado. Quería saber por qué. Gracias. Pues mire, el motiu és molt clar. Hi havia una empresa que tenia que fer el carril bici que ve des de l'Avinguda del Cid, però esta empresa ens va demanar un augment de pressupost molt, molt fort i els, li hem dit que no en teníem, que ho tenia que justificar, no ho ha justificat, i hem de canviar d'empresa. Evidentment, el tram que diu vostè passarà un carril bici per ahir i hi ha un altre carril que efectivament el volem dedicar a ampliar voreres, perquè vostè veurà que entre el carrer, entre la plaça Espanya i la plaça i l'altra plaça, concretament, les voreres són molt xicotives i són voreres de pas de moltíssima gent. Tota la gent que ve de Patraix, que ve de Jesús, que ve de tota la zona, de tota la zona oest-sud. Entonces, està pensat per a ficar un carril bici, un dels carrils, i l'altre carril està ficat per ampliar voreres. El que passa és que això no es fa, o sigui, el carril bici té este problema, el tema de les voreres, en el moment que puguem abordar-lo, l'abordarem, però de qualsevol forma ja està previst. Pues hasta aquí hemos llegado, alcalde. Molt bé. Muchísimas gracias una vez más por sus respuestas, la mayoría concisas, alguna requeriría una explicación un poco mayor, y que disfrute de la primera mascleta oficial de estas fallas. Moltes gràcies. Felices falles, alcalde. Igualment, felices falles a vosaltres i a totes les persones que ens escolten. Gràcies, alcalde. Buenas tardes.